Ok. Cuando el primer capitán mande a la primera pareja, y escuchen por favor, no importa el género, pueden ser dos hombres, dos chicas o puede ser mixto, hombre y mujer. Aquí no hay regla para los géneros. Ah, ya lo mismo, ya otra cosa. Vaya, cuando un capitán mande una pareja, el otro capitán responde. O sea, este juego es pareja versus pareja. ¿En qué consiste? Que allá donde está el barril, uno de los dos se va a introducir. Igual, no es requisito que el hombre vaya afuera o que la mujer vaya adentro. Las parejas deciden quién va dentro del barril. Ok, una vez allá se introduce uno de los dos, el que está atrás tiene que venir dirigiendo el barril. Las líneas laterales, que son aquella y esta línea, son nada más de referencia. Quiere decir que si el barril se les va para allá, tienen que rebuscar o buscar la manera de dirigirlo hasta esta línea blanca, porque esta es la meta. Si el barril se les va para allá, lo mismo, tienen que buscar para este lado. El que va dentro del barril no se puede salir del barril mientras el barril no pase de la línea. No a la mitad de la línea y tampoco antes de la línea. El barril tiene que pasar de aquí hacia acá. Hay algunas veces que el barril llega y luego se regresa en lo que se está saliendo. Pero si ya pasó la línea, entonces ya no hay problema. O sea, si el barril pasa, pero en el mismo que roda, roda para otro lado, entonces sí se vale. Por ahí Hueso me estaba preguntando que si el barril queda con la trompa para allá, que si es válido. De preferencia, el que va rodando el barril tiene que procurar que el barril llegue de línea recta, que pase para allá. Y si no, si viene de lado, tiene que pasar hasta el culito o la boca del barril hacia el otro lado para que se pueda salir. No solo una parte del barril, sino que el barril completo. Por lo menos, si gusto, traigan el barril para que vean más o menos dónde se vale y dónde no. Dije que trajera el barril, no el barril a usted. Ah, no, chisi. Vaya, ajá. Acuéstelo aquí, por favor, Melo. Ok. El barril de preferencia tiene que llegar así o un poquito más allá. Pero aquí ya es válido. Miren, ¿por qué? Porque el barril prácticamente la parte de abajo ya no está tocando la línea. Si el barril queda de esta manera, no se puede salir. Si queda de esta otra manera, tampoco se puede salir. Hasta que pasa por completo. Si viene cruzado, ahí sí ya se va. O sería más o menos así. Que el barril ya no está tocando la línea. Y por ejemplo, si queda la parte de la línea y en lo que se va a salir... Ok, como dije, si el barril llegó hasta acá, pero en el movimiento que se sale, el barril se mueve para acá, no pasa nada porque ya pasó la línea. Ok, esto es cuestión de tiempo. Así que voy a pedir la ayuda de alguien que sea neutral. O sea, que no venga a apoyar ni al equipo rojo ni al equipo verde, sino que viene aquí nomás de metido. Alguien que diga yo, que sea colaborador y que sepa usar un cronómetro. ¿Quién dice yo? La Maruca. Ay. ¿Alguien del grupo FL que no apoye ni a uno ni a otro? No, ellos dijeron que por nosotros vienen. ¿Alguien que sea neutro, que no vaya a favor de ningún equipo y no le importa quién gane ni uno del otro? ¿Alguien que sepa usar un cronómetro en el teléfono? No. ¿Alguien? ¿Un metido? ¿Un metido? ¿Un metido? ¿Alguien de aquí atrás? ¿Alguien que no venga a favor de ningún equipo? ¿Que no le venga de metido? No, pero no puede ser chico.
Gracias, chico, pero no puede ser chico. Pero no. Va, entonces, ni modo. Ahí dos del grupo FN, por favor. Yo creo que son amigos los dos canales, ¿verdad? Así que no a favor de nadie. ¿Saben usar el cronómetro? ¿Sí? ¿Un teléfono? Uno o dos, para que entre los dos vayan llevando el tiempo. ¿Ah? Sí, podrían llevar uno de esos con respectivo lapicero. Ok. Entonces, chicos, les voy a explicar. Explicarle ahí cómo está el conteo, por favor. Las parejas y todo. Vaya. Lo que van a hacer, lo que van a hacer es lo siguiente. Ahí va a estar un cuadro, ustedes solo van a poner pareja 1 de 4K, pareja 1 del Plus. Y el tiempo que tardaron desde que el barril sale de allá y que escuchan el pito, hasta que ambos, los dos, pasan la pasarela, después que llegan acá, van a pasar la pasarela, van a salir allá por el puente y van a tocar este árbol. Mientras los dos no lo toquen, no se puede detener el reloj hasta que los dos toquen. Uno va primero, normalmente uno viene primero y el otro viene después. Así que el primero pasa tocando y el otro pasa tocando. Se detiene el tiempo cuando el último toca el palo, corriendo. Ah, ok, sí. Vale, entonces, lo que ustedes van a llevar, Grupo FL, es el tiempo para poderlo comparar con lo que tenga el equipo rojo y lo que tenga el equipo verde, para que esto no se vaya a descontrolar. Ok. ¿Así es tonta? Consígame agua, por favor. Gracias. Okay. El palo ya sabe, el último que lo toque ahí es el punto. Okay. Entonces, el juego, como lo acabo de explicar, consiste de la siguiente manera. Uno de la pareja se mete dentro del barril, el otro va a ir direccionándolo para que pueda pasar de esta línea. Una vez acá los dos, el compañero que viene afuera puede ayudar al que viene adentro a salir. Luego también lo puede ayudar a pasar la pasarela porque va a venir un poco mareado, le puede agarrar de la cintura, de la mano, como ustedes prefieren. Y si quiere pasar adelante, pues pasa adelante y el que viene atrás que se rebusque cómo pasarla. Si el que viene mareado o cualquiera de los dos cae al agua, tiene que subirse en el mismo lugar o atrás de donde se cayó. No se puede adelantar que porque aquí está más bajito me voy a ir para adelante. Tiene que subirse en el mismo lugar donde cayó o más atrás, pero no adelantar dentro del agua. Ok, vamos a pedir, aquí es por los niños y las personas que nos visitan, que en el momento que el juego se esté desarrollando, que por favor se eviten pasar en esta sección de acá, en esta parte de acá. Porque ellos van a venir corriendo a toda velocidad y pueden causar un accidente. Así que en estas dos líneas blancas no vamos a querer ningún obstáculo, ni de chuchos, ni de gente, ni de silla, ni de niños, ni de nada, porque puede ser peligroso. Ok, entonces, si estamos listos para comenzar, equipo. Entonces los que van a anotar lo de nosotros y los tuyos y el neutral van a estar separados. Sí, tiene que estar cada quien por su lado. Sí, sí. Pero después de cada punto se pueden juntar los tres, cuánto tiene y llegar a un acuerdo. Pero después que ya pasó el juego. Ok, escucharon, chicos, ustedes no van a estar con ellos, ustedes van a estar, qué sé yo, allá en las gradas. Puede ser, y cuando vean que el último toque, paran el reloj y anotan cuánto. Después, cuando ya pasó las primeras dos parejas, nos juntamos los tres y comparamos el tiempo para ver si andan por lo menos un segundo. Tendría que ser un segundo, quizás lo más, de diferencia. Y si no, pues tal vez si se equivocaron a tocar el odio, yo me equivoqué, lo puse antes, lo puse después, para llegar a un mismo tiempo. Eso lo vamos a hacer para ir cada punto. Solo segundos, sin milésimas. ¿Ya? Solo segundos, sin milésimas. Solo segundos. El segundo cumplido, o sea, si llega con 1.50.99,
El marcado es 1.50, así que vamos a tomar como referencia 1.50. Las milésimas no cuentan acá, solo los segundos a cumplir. Ok. Entonces. Estamos ready, equipo rojo. Estamos ready, equipo verde. Ok. Entonces, momento de las dudas. Si tienen alguna duda, pregunta, denle. ¿Estamos listos? Sí. ¿Alguna duda, equipo? Jonathan. Hola. Palo, no importa dónde vengan, porque tocan el palo. Con solo que toquen el palo. Pueden venir topado a la línea, pueden venir de allá, pero tienen que cruzar a topar el palo. O sea, no importa. Permiso, por favor. Háganse para allá. Permiso. Ah, ahorita lo vamos a agarrar. Vale, entonces, escuchen, los dos, ahorita, permítanme, los dos, la pareja va a pasar la pasarela, va a salir allá donde están las dos líneas amarillas, van a correr, no importa si salen por acá y vienen corriendo, pero tienen que venir a tocar el árbol. Si vienen aquí recto porque le cree que le sale mejor, siempre tienen que tocar el palo. Cuando el último toca el palo, aunque sea que pase corriendo, ahí se va a detener el cronómetro. No importa si se pasa de este lado o de este lado. Con solo que lo no, tiene que ser de este lado porque ahí puede haber más gente y peligroso. Por eso están las líneas marcadas, entonces que pasen tocando por este lado, no por allá. Ok, lo otro, el barril, si se le viene aquí fuera de esta línea y ya está este árbol acá, tiene que regresarse por este lado y direccionarlo para allá. O sea, ya no se puede aquí porque la meta está allá. Esa línea, la esquina que está ahí es la última donde puede pasar el barril. O sea que, si le repito, si se viene para acá el barril, tiene que direccionarlo por este lado. Lo mismo allá, si se les va allá por donde está el peso muerto, entonces tienen que direccionarlo a terminar dentro de la línea. Aquí tenemos las raíces de este árbol. Entonces, aquí tiene que pasar de la esquina para acá. ¿Ok? Tiene que pasar todo el barril. Porque si solo queda la boca del barril aquí, no se vale. Tiene que pasar todo de aquí para acá. Para que sea válido y que se pueda salir. Si alguno, escuchen bien, si alguno de los que viene adentro se equivoca y piensa que ya llegó y no ha llegado y sale el barril, tiene que meterse otra vez y seguir. No se puede quedar ahí, no tienen que regresar de allá, sino que de donde se salió, ahí mismo se mete y continúa para allá. Ok, entonces estamos listos.